una tarea clave en el crecimiento económico es que el país sea productivo, que es que con la misma cantidad de horas de trabajo que hay en Chile, con el mismo capital que tiene Chile, podamos producir más. Solo si es que mejoráramos nuestra productividad, podríamos, en estas mismas condiciones, en lugar de estar creciendo a un ritmo de 2%, podríamos estar creciendo al 3% o al 4,6%. Por lo tanto, es una tarea imprescindible para la sociedad chilena mejorar su productividad. Este proyecto se hace cargo de dos tareas que, como ustedes pueden ver, generó mucha transversalidad porque tuvo una aprobación unánime en la Comisión de Hacienda. ¿Qué queremos? Que quienes invierten lo pueden hacer de manera más fácil, accediendo al dinero, al capital, de manera más fácil. Y aquí se toman varias medidas, una de ellas, permitir que la AFP, que las compañías aseguradoras puedan usar parte de sus recursos en inversiones de infraestructura, en obras, en carreteras, por ejemplo, en puertos. En aeropuertos son obras que se concesionan, pero que mejoran la infraestructura, la competitividad del país, generan inversión y generan empleo. En segundo lugar, de que aquellos que quieren invertir puedan liquidar los activos que tienen, como los bonos soberanos, y por eso es que se crea un mecanismo para que puedan liquidarlo de manera más fácil. O sea, hay una parte del proyecto que mejora las posibilidades de acceder al capital para invertir. Y en segundo lugar, se establece una serie de ventajas, se eliminan una serie de barreras a la exportación de servicios. ¿Qué es exportar servicios? Es exportar conocimiento. Por ejemplo, exportar la arquitectura de Chile, que lo hacen los profesionales chilenos. Exportar software en materia informática. A propósito de la historia del oso, que fue finalmente premiada a nivel internacional, exportar cine. Los países exportan servicios cuando tienen capacidades profesionales. Lo que estamos haciendo con este proyecto es eliminar trabas tributarias para que los profesionales de Chile, para aquellos que crean, que piensan en el ámbito del cine, del arte, de la tecnología informática, puedan exportar servicios. Un mensaje, producto de que muchos grupos empresariales han dicho que en Chile hay que recuperar las confianzas. Y lo que estamos haciendo es dar una señal clara a los que invierten, que puedan acceder de mejor manera al capital, que puedan exportar servicios de manera más fácil. Y yo creo que esta es una contribución a crear la confianza que Chile necesita para que su economía siga creciendo.